Buenas tardes y bienvenidos. No, ¿No se puede empezar un programa así, hombre? Por favor. Eh, tengo a todo el equipo cacareando ahora mismo en realización. Eh, y estaba yo pensando, digo, esto debería de grabarlo yo. Y o se pillarlo lo desprevenido, grabarlo porque yo no lo van a hacer después en directo. ¿no?... O sea que el, el lunes ya veremos. Bueno, gracias por estar ahí una tarde más. Muchísimas gracias. Nos hace, como sabéis, mucha ilusión que estéis al otro lado. Nosotros estamos contentos porque tenemos un montón de cosas que compartir con vosotros hoy. Eh, eh, veréis, y vamos a hablar de flamenco porque mañana hay un festival de flamenco en Huerca de Almería muy interesante porque además nos da la posibilidad de reencontrarnos con Antonia Fernández de Huerca de Almería, almeriense. Eh, pero que ahora mismo vive en Sevilla eh, y va a estar ahí con nosotros, pero al final el viaje eh, se ha trastocado y, y no va a poder estar. Hablaremos del festival, yo os lo, os lo contaré. Pero es que además vamos a hablar del primer Congreso, lo voy a leer bien, de Misterio y Ciencias Místicas Alpujarra 2024. Sí, diréis eso qué es. Bueno, pues es algo, un evento que va a ocurrir eh, mañana en Padules y tengo aquí a las personas que nos van a contar todas las claves y nos van a decir qué es lo que va a pasar en Padules eh, mañana. Yo, yo ya solo os digo que la nave del misterio debe de estar aparcando por allí, por las, eh, por las canales, seguramente. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de eh, teatro, porque eh, arranca un laboratorio teatral. ¿Que, ¿Qué es eso? Pues Eva López, que es actriz almeriense, vendrá aquí a contarnos en qué consiste y cómo nos podemos apuntar y qué podemos aprender en ese laboratorio. Eh, además, tendremos tiempo para hablar de, de estilismo con nuestro particular Dress y eh, hablaremos también. Eh, hoy vamos a hablar de cine. Sí, hoy María Almara Alférez, nuestra opinadora de los viernes, eh, nos propone un recorrido por las películas que se han rodado en, en Almería. Estamos en tierra de cine, por supuesto. Y, y algo más. Así que quedaros con nosotros hasta las ocho, ¿vale? Eh, lo primero es saludar a Mónica, que eh, está en, en algún lugar de la ciudad. Mónica de Boila, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo ¿Madre estás? Madre mía, ¿te va a dar tiempo a hablar de tantas cosas esta tarde? Espero, espero que me falte tiempo. <laughs> También te digo, sí, sí. Espero que la cosa vaya bien y no falle nada, ¿sabes? Madre mía. Sí, que sí, 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 va a ir fenomenal, ya lo verás. ¿Y tú, ¿Y tú qué tienes esta tarde? Bueno, pues. Eso te iba a decir. Tú tienes muchas cosas, pero yo también. Mira, ahora también mismo estamos en el espacio Alma. Porque, sí. como ya sabéis, esta semana es la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Y ahora mismo, sí. aquí dentro, hemos salido para no molestarles pues está produciendo una charla llena de profesionales que han venido aquí a compartir sus ideas, a debatir y sobre todo a concienciarnos. Bueno, a concienciar a la gente que ha venido a escucharles y a concienciarse entre ellos de la importancia de esa movilidad sostenible. Una de las uno de los principales temas que se está tratando aquí dentro es la movilidad sostenible en el entorno de las personas con movilidad reducida. A nosotros nos ha parecido muy interesante este tema y hemos quedado con Valentín Sola, presidente de FAM, y además con Miguel Gallego, que él es eh, arquitecto técnico y es especialista uh -huh. en movilidad reducida. Así que ahora, en cuanto tengan un ratito libre, saldrán. Venga. Conectamos con vosotros y que nos cuenten, eh, bueno, pues la, lo que hace falta mejorar la importancia de este tema. Esto aquí en el espacio sí. Alma, pero es que después tenemos. ...más cosas, porque nos vamos a ir... ...hasta el centro de, bueno sí, hasta el centro de Almería... A, ...de nuevo al a centro Unicaja, pero en este caso... Eh, ...pues para hablar de improvisación... ...porque hay otro ciclo, Ajá. pues de esto, de improvisación... ...y es lo que vamos a tratar allí... ...y cómo vamos a terminar la tarde... ...bueno Así. pues, en un evento... ...que yo no he asistido nunca... ...y que tengo muchísima curiosidad... Porque cuando hablamos de o escuchamos hablar de yoga, ¿tú qué te imaginas? Algo pues tranquilito, ¿no? Sí, acabo de hacer Ejercicio, la postura de relajación, tranquilidad. Bueno, pues esta tarde se celebra un evento de yoga con música electrónica. Así que vamos a ver qué es eso. Yoga con música electrónica. Bueno. Sí. Vamos sí. a ver. Vamos Yo me he quedado igual. Me ha entrado muchísima curiosidad y no me lo quiero perder. No, no lo vamos a perder gracias a ti. Pues Mónica, eh, quédate haciendo guardia por ahí, o a sea, sale Valentín y el arquitecto y vamos contigo después. Nos pides paso, ¿vale? ¿vale? A ver, a ver. A ver, ahora es bueno pronto. no, venga pide, pide hasta paso. ahora, venga hasta ahora, hasta ahora Mónica. Bueno, como veis la tarde está completita y, y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio, por aquello que os comentaba. Este fin de semana, mañana sábado, Padule se convierte en el epicentro. Mira el carter, ahí está, en el epicentro del misterio y las ciencias místicas. Del, yo diría a nivel mundial. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero se ríen mis invitados. Pero ¿por qué no? Hay que tirar alto, ¿no? Hay que tirar, claro, hay que tirar sí. alto. Bueno, me acompañan José Lledó y José Jesús Rodríguez. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes los dos forman parte y son los responsables de la asociación eh, Kailas Experience Padules, que es la asociación organizadora de este evento, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, ¿cómo se os ocurre de pronto montar en Padules un congreso de misterio? Bueno, pues esto arranca un poco como venimos haciendo... Ya hace uno, unos años del, del certamen literario, entonces hace un par de años hicimos un, una, mesa, una mesa del misterio. Uh -huh. y entonces hablando allí con, con, Alfredo, uy, con Alfredo Casos, no, ya estabas tú, <risa> <risa> con Alberto Cerezuela, sí, ¿eh? Oscar Fábrega, bueno, en fin, los escritores de allí, de, oye, oye, si hiciéramos una cosa del misterio, solo del misterio, ah, pues estaría muy bien porque por aquí la alpujarra pues no, no se ha hecho. Y así arrancó. Y nos pusimos manos a la obra y, y ya, llegó, ya llegó el día. Qué bueno, qué bueno. Eh, y, 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 y bueno, montar esto, imagino que no nace de la noche a la mañana, que esto tendrá su, su lío, su trabajo, su preparación, su coordinación. ¿no? Es uno dormir. Es uno dormir, <laughs> Sí, bueno, coordinar, eh, tienes que contactar con escritores que quieran venir, eh, aunque ya los teníamos porque son los, los que repetimos, ¿no? Alberto. Oscar Fábrica, Jorge Barroso. Y este año, bueno, para ser el primero, teníamos que tener un poquito de pelotazo, sí. por llamarlo de alguna manera. Y vendrá uh, Pedro Amorós. Uh -huh. Yo decía lo escritor. de la nave del misterio, porque Pedro Amorós es sí. una de las personas, junto con Alberto también, que suelen acudir al Correcto. plato de Iker Jiménez, ¿no? Uh -huh. sí, sí. sí. Y entonces, pues estará mañana con nosotros. Qué bien, ¿no? Sí, sí. muy bien. Qué bien. Perfecto. Ahí estamos ilusionados. no está quizá como lo queríamos hacer en decoración y eso porque no ha habido un, un poco de tiempo, tiempo. me voy Entonces, a estar con falta algo. tiempo no, bueno, también vale <laughs> también. no pero bueno la, la lo vamos a ambientar ambientado bien estará bien estará... pensamos que estará bastante bien Ajá. bueno vamos a hablar de dos cosas una el contenido y otra quiénes van a participar en el congreso ya no como ponentes sino como eh, bueno asistentes ¿no? uh -huh. eh, cuál es el contenido de qué se va a hablar y, y de qué manera cómo habéis estructurado la, la jornada bueno pues empieza a las diez y media y bueno habrá un pequeño mercadillo no habrá muchos puestos porque para empezar hemos, tampoco hemos querido poner demasiadas demasiado puestecillos, pero bueno habrán uh -huh. dos o tres puestecillos, porque pues, habrán piedras, bueno lo típico de, de, de estas de estas de estas cosas, también habrá una chica que se llama Meli que viene de, desde Melilla, una vidente muy, uh -huh. muy conocida, bueno en fin habrá un cuentacuentos pero para niños del Bien, misterio eh? y luego habrá también relatos cortos para mayores también del misterio. ¡Ay, qué chulo. Sí. Pinta. Luego por la mañana esto ¿es por la tarde, bueno durante el día. Luego también habrá tres mesas de. Bueno, tres mesas de misterio, no. Son tres charlas, ¿no? Una, la primera, la hace Jorge. Oscar. Oscar, 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 Oscar Fábrega. Uh -huh. La segunda la hace Jorge Barroso y la tercera Pedro Moros. Uh -huh. Pedro Moros tratará, pues, de, de lo que él conoce muy bien, que son las las psicofonías. Sí, sí. Oh, qué interesante. Sí. Me gusta, me gusta, me gusta sí. ese tema. Y por la noche hay un espectáculo, incluso. Correcto. Sí. Hay un espectáculo del. De del, del misterio de Egipto. Ajá. Vienen unas bailarinas y unos bailarines que, que siempre nos apoyan, que vienen, se llaman Rasarki, sí. de Danza Oriental. Y va a ser, bueno, nosotros participamos también. Ah, no me diga. Sí. Ah, Qué bien, qué bien, qué bien. <laughs> Tenemos un o sea, un no solamente coordináis, sino que además también os pringáis. <laughs> Eso está bien. Eso nos está bien. implicamos. ¿Y a quién me ha dirigido este congreso? Me dirijo, a todo aquel que quiera venir, a todo aquel que le guste eh, el misterio en sí, ¿no? Todo lo que se hablará allí, aunque cada escritor llevará su propia novela o su propia historia, sí. pero bueno, al final siempre se acaba hablando de todo. A mí me ha pasado, yo he visto, yo he sentido. O sea, y... que la noche del sábado va a estar complicado dormir eh, para la gente que esté en Padules <laughs> o vaya por allí, ¿no? Bueno, sí. Bueno, que también al final un ritual del fuego. Un ritual del fuego, sí. ¿esto cómo es? Para, para criticar, claro. hablar a Cemeli ah. y todo esto, si el tiempo lo permite, claro. Eh, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Pero bueno, pues Oscar Fabregas, por ejemplo, hablará de... ¿Cómo el, bueno. El, bueno, el último libro que ha escrito de sí, sí, sobre María, María, Magdalena. María Magdalena. Exactamente, sí. uh -huh. magnífico el libro, por cierto. Sí. Y Jorge Barroso hablará de historias eh, que se hacen realidad. Uh -huh. o sea también habrá una mesa una mesa redonda. El público o sea, podrá promete... intervenir. Exactamente, exactamente, sí, 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 por supuesto. O sea que, bueno, promete, promete estar muy bien. Ya te digo qué bien, sí. qué bien y divertido qué bien bueno Al mismo tiempo. este es el primer congreso imagino que ya aún no ha empezado el primero estáis pensando ya en el segundo sí verdad sí. <laughs> a ver cómo va, cómo va pero bueno esperemos que claro, siendo el primero tampoco te sabes la, la ni la afluencia de la gente ah, claro pero sí que es verdad que el misterio siempre ha gustado mucho sí bueno está empezando desde desde la vida y ya es un misterio en sí claro pero bueno me gusta mucho también el, el misterio, el misterio nos rodea a todos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Uh -huh. Aunque fíjate, eh, hay muchos municipios donde, eh, pues, surgen leyendas, surgen historias. Uh -huh. En Padulas no conozco yo ninguna leyenda, ninguna historia así que esté vinculada con el misterio. Y... Bueno, hay alguna que es la de. No es una leyenda de misterio, sí. claro, es sobre el, el barco balvanera que es la gente emigró a, a, Cuba, a Cuba o a Venezuela, no sé ahora mismo donde era uh -huh. y el barco parece ser que naufragó o se hundió sí. y todo el mundo pensaba que la gente de Padua había muerto y al Pero... final no uh -huh. la gente recibía las cartas y se iba a un paraje a leerlas las mujeres uh -huh. y tal pues Está eso se llama el paraje de, de las cubanas lo llaman sí sí, sí. No es una leyenda de misterio, pero bueno, bueno, pero bueno es, es, una pero una es leyenda... algo. Bueno, intriga, es Sí, claro, claro. Tienes su tema. Tienes su tema. Vamos, te lo pilla alguien en Netflix hace una serie con eso. Eh, Seguro, exactamente. <laughs> Seguro. Sí. Estás bien pensado, yo oye. Luego también tendremos eh, un concierto de cuencos tibetanos y de cuarzo. Ajá. Mm -hmm. Y luego va a venir eh, Mago Magu. Ah, porque que me Gaby. nuestro amigo Gaby. sí, que va a hacer hipnosis. Ah, qué bueno. Siempre me habla también de su especialidad en la hipnosis. Sí, no lo he bien. visto trabajar nunca en este es materia. Muy bueno, muy bueno. Y tiene que ser muy tremendo. Muy Además muy divertido porque, muy, porque bueno, ya sabes cómo muy es. Bueno. es, no es. Muy bueno. Con nosotros estuvo un verano que hicimos una ah, sí. cena. Me lo contó. Y fue espectacular. Sí, sí. Me me espectacular. sí, sí. Me me espectacular. Dos fueron dos. Hicimos dos años seguidos. Y sí, seguro, seguro vale sí sí seguro, sí, seguro. sí sí, sí no, no, qué bien bueno todo esto va a ocurrir mañana en Padules desde bien temprano eh, qué tenemos que hacer si queremos asistir hay que inscribirse previamente asistir. no dejarse caer dejarse, dejarse caer, caer. tan solo hacemos una comida eh, de convivencia Ajá. y bueno pues todo el que claro. quiera apuntarse pues es un menú que hemos Acordado en el restaurante Abad uh -huh. y el precio son 25 de 25. Ajá. Y puedes Llega estar el... hasta, Bueno, cuanto antes mejor, claro, evidentemente. Claro. claro. Por lo que pueda estar ahí con los escritores, con Pedro Mor bueno, claro. con todos los, sí, sí. los, los, los participantes. Claro. Con ese mantel con la, lo, los intervinientes claro. en el Congreso. ¿no? Sí, yo sí. creo que dentro de todos lo de los eventos, el, el hecho de compartir sí, es, sí, sí. es muy, es muy sí, interesante sí. y es. Es bonito. Y enriquece y claro. enriquece a quienes van a ir eh, porque uh -huh. quieren compartir un rato, pues, con, con amorós con, con Cerezuela, con, con Oscar y demás. Y, y a ellos también les enriquece, ¿no? Porque claro. aprenden sí. también historia y tubo. sucesos y tal, que después le dan pie para seguir investigando. Exacto, exacto. No, no, es, es enriquecedor para ambas partes, sin duda Por ambas partes, sí. Es totalmente gratuito. Lo único, el de cuencos tibetanos, si se paga. Ajá. Son 15 euros, pero. Todo lo que son las ponencias, las charlas, las todo, charlas lo que es, ¿sí? todo, es, todo es gratuito. ¿Y la gente de Padules qué dice? Porque claro, la gente de Padules, de, de pronto le, le, le montáis la recreación de la, la paz de la Alpujarra y se <laughs> vuelca. Eh, montáis tal y la gente tal, y ahora de pronto le montáis un Congreso del Misterio. Habrá quien esté asustado. Bueno, claro, bueno, o sea, de, 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 de qué se trata, de qué, de qué es, pero no, 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 bien. bien no, no. ¿no? Sí. El pueblo de Padules siempre ha sido muy abierto, el ayuntamiento sí, el de, sí. y las empresas de allí, todo lo que se pueda participar, para, tanto para bien para el pueblo, pero para que claro. venga gente del pueblo. Claro, es una bicicleta también para, claro. pues, para los restaurantes, para, para el pueblo que se va a llenar de gente que va a ir de otros lugares, sí. expresamente a Padules para disfrutar de este evento, Claro, ¿no? claro. Que, que sin el Congreso, pues, a lo mejor este sábado no irían por allí. Puede ser, sí, puede ser pero bueno evidentemente el hecho de estar allí pues ya se pasa el día allí yo nosotros aconsejamos que si vienen sí. que se pasen ya todo el día echen el día entero sí. sí porque son muchas cosas las que van a ver claro y exceptuando lo hora de la comida que es la único el rato que se para hay cosas continuas. Exacto. Y de noche, si podéis pillar algún alojamiento por la zona, pues ya no estáis yendo y viniendo. O sea, el domingo despertáis y a, 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 otra vez a echar el día en Padule, vaya a ver las canales. Exactamente, sí. Eh, y que baja agua. Un ratico de senderismo claro. por allí. O sea, muy bien. Todo sí, siempre, sí. Este, siempre todo eso. Pues sí. Oye, y la situación en que estáis, además de organizando esto, uh -huh. tendréis más cosas. Porque la semana pasada hiciste una carrera. La carrera solidaria. La carrera solidaria. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo aquello? Muy bien, muy bien. Se cumplieron más, más de las expectativas. Bien. Pues sí. O sea que cada año, este año ha sido el cuarto bueno pues eh, se va consolidando poco a poco porque bueno estas cosas pues bueno llevan también su tiempo de preparaciones de contactos y de todo pero bueno bien bien uh -huh. bien bien. bien aún se siguen recibiendo eh, inscripciones bueno inscripciones ya no pero donaciones sí, ¿no? Sí. pero dorsales cero no ¿Qué, qué? no ahí ¿Ah? la, la, la carrera no, nosotros las carreras esta no hay podio no hay ah, primeros no hay todos somos ganadores bien, bien. porque se trata de que todo lo que se avance sí, en esta que todavía estoy recibiendo gente que quiere colaborar sí, sí, sí Correcto, sí, sí. Qué bien. Bueno, y después de esto, a pensar en la Navidad ya, porque la Navidad sí. también os, os pegáis un tute bueno, ¿no? Sí, es, eh, durará todo un mes y es, eh, pues, ya, ya llevamos desde casi desde febrero o marzo ya preparando cosas y sí, porque es es, es, muy, es... es que será muy bonita. Es que cada año es diferente. ¿Desde febrero estáis ya eh, sí. preparando cosas para Navidad? Sí. O sea, prácticamente todo el año trabajando para la Navidad. Sí. Evidentemente nos ayuda a la gente, no nosotros, no sí, sí, todos, sí sería... Es que parece que no, pero lleva su tiempo. Sí, Imagínate. de la manera que se organiza, sí. Claro, nosotros empezamos con la llegada del Paje Real, sí, sí. que es el día 14 de diciembre, pero luego se abre el mundo mágico del Paje Real, que cada año es diferente. Es diferente. Qué y bueno. este año será diferente lógicamente bueno. ir apuntándolo vosotros en vuestra agenda que a partir del 14 de diciembre es temprano todavía lo sé lo sé pero más vale que vayáis haciendo planes y al apuntéis que después os liáis y diréis que no tengo tiempo es que se ha pasado la Navidad volá tenéis que ir a partir del 14 a Padulex. a ver ese rincón que, que preparan mágico fíjate mágico también eh sí, o sea, sí la magia nos persigue sí correcto correcto sí sí la magia nos persigue qué bien <laughs> qué bien bueno mañana es la fecha mañana es el día eh, el día fijado para este este primer congreso eh, del misterio y de las ciencias místicas. El programa que nos acaban de enumerar de y de narrar y de relatar, eh, yo creo que no tiene, no, ahí lo tenéis el cartel, no tiene desperdicio. O sea, merece la pena que vayáis allí y disfrutéis de lo que allí va a acontecer, que compartáis esos ratos con los escritores, con Alberto, con Oscar. Eh, eh, con, con amoros y demás, ¿no? Y, y bueno, lo mismo, de ahí sale algún que otro misterio para próximos libros de estos autores. Y bueno, vale, a lo mejor es que esa noche no pegáis mucho ojo con la psicofonía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que habrá, habrá merecido la pena. Con los cuencos tibetanos y con el ritual del fuego, al final se van los espíritus seguro, Seguro. Amigos, muchísimas gracias por haber venido a contarlo al programa. A vosotros por, eh, por invitarnos y darnos... Voz, exacto. Siempre sí, se agradece, evidentemente. Ha sido un es importante. Te estáis en vuestra casa, lo sabéis. Muchísimas eh, gracias. En esto no hay misterio. O sea, podéis no. venir cuando queráis. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué hora es? A ver, sí, hora de irnos rápidamente con Mónica, que nos proponía eh, hablar de la Semana de la Movilidad, que se está desarrollando durante estos días. Estaba en el espacio Alma, estaba esperando a, a sus invitados y creo que ya están con ella. Así que, Mónica, adelante. Alfredo, pues nosotros seguimos, como te acabo de decir, empapándonos de esa Semana Europea de la movilidad sostenible. Y bueno, pues como te comentaba, una de las cosas más importantes es adaptarnos a, bueno, pues a esas personas con movilidad reducida. Entonces, en este sentido, hemos tenido la suerte de contar con la presencia de Valentín Sola, presidente de FAM. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y de Miguel Gallego, él es eh, técnico. Corrígeme. <laughs> En accesibilidad. Técnico en accesibilidad, efectivamente. Y Valentín ha optado por él para que sea, ¿no? De manera profesional, sí. quien cuente un poquito o comente en esta reflexión que tenéis eh, en esta tarde, Valentín, pues esas eh, cosas que harían falta o que son necesarias para avanzar. Sí, efectivamente. La, la idea era que eh, Miguel, que es arquitecto técnico y experto en accesibilidad, y además él es el que chequea las playas todos los veranos, llevamos ya más de 14 o 15 años presentando la guía de accesibilidad a las playas. Y, y, y en estos últimos años ha sido Miguel el que se ha recorrido todo el litoral presentando, o sea, chequeando todas esas esa playas y luego se han presentado, ¿no? Eh, y él como experto considero que él puede mm, arrojar más luz desde un punto de vista más técnico porque además la, los participantes de esta mesa eh, son principalmente profesionales, son arquitectos, gente que tiene que ver con la movilidad y, y bueno, por otro lado me parece fantástico. ...que nos tengan en cuenta, que tengan en cuenta... ...cuando se habla de movilidad, con motivo del Día de la Movilidad... Eh, ...se tenga en cuenta la accesibilidad... ...que es fundamental, y, y no es algo... ...porque la accesibilidad al final es algo transversal, o sea... La gente piensa en accesibilidad solamente en la silla de ruedas, pero no es así. O sea, la accesibilidad, la movilidad es algo que nos afecta de una manera o de otra a todos. Pues la, el que va con el carrito de, del bebé, la, el que va con el carro de la compra, eh, las personas que tienen problemas de movilidad, pero no porque vayan en silla de ruedas, sino porque no ven bien o tienen otras dificultades de comprensión. En fin, hay muchísimos aspectos que tenemos que mejorar para que esa movilidad sea para para todo y para todas. Desde luego que sí, Miguel, como arquitecto técnico, experto en movilidad reducida, ahora sí, ¿qué cosas podemos mejorar? Sí, bueno, eh, se puede mejorar eh, en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, aquí en este espacio que tenemos está el carril bici, que es uno de los, de los grandes causantes hoy en día de, de, de accidentes, de caídas, por, por, tanto sea por la bicicleta, por los patinetes eléctricos, porque... Los carriles bici la verdad que no llevan un trayecto uniforme, entonces hay personas con, con, con discapacidad visual que le cuesta diferenciar los pavimentos y puede invadir ese, ese carril bici. Hay otras veces que, que a lo mejor cuando va dentro de, del transporte urbano o del interurbano, eh, esas personas con discapacidad visual o con movilidad reducida, ya sea un andador, una persona mayor con andador, con muletas. Eh, a la hora de subir y bajar, eh, la rampa muchas veces a lo mejor no, no la extienden para poder facilitar la incorporación o el bajarse del autobús. Eh, también hay avisadores acústicos que te digan, oye, pues estás en tal parada o que próximamente está parada y que facilite toda esa movilidad y que no sature lo que es el transporte. Y bueno, eh, al fin y al cabo, la accesibilidad. Eh, ...es dotar de autonomía a las personas... ...a todas las personas... Eh, ...y de forma segura... ...para evitar todo, to todo esto que estoy comentando, ¿no? ¿Tú qué propones esta tarde aquí? Pues yo voy a hablar, como ha comentado Valentín... ...de, de, 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 de todas esas mejoras que se podrían... O, o, ...o intentar de generar ese debate... ...para ver qué, qué tipo de mejoras o, o qué considerar... A la hora de, de proyectar, de diseñar, porque está claro que cuando eh, se está en fase de proyecto, mucho, o sea, la mayoría de las propuestas de, de accesibilidad son viables tanto económicamente como materialmente. Y luego, cuando ya está ejecutado, si sí, es verdad que económicamente le supone un coste superior, muy superior, a lo que es eh, la reformar y subsanar esa, esas medidas. ¿Cuál sería el objetivo alcanzar en cuanto a la movilidad reducida? El objetivo alcanzar, pues que todas las personas, independientemente de, de edad, eh, condición, o sea niño, sea una persona mayor o incluso una persona extranjera que no conoce el idioma, pueda moverse por la ciudad en condiciones de autonomía que del punto de partida se pueda desplazar a un punto y volver en condiciones de autonomía sin tener que depender de otras personas. Valentín, ¿notáis que hay avance en este sentido o queda todavía mucho por hacer? Sí que, sea, sí que hay un avance importante y de hecho estamos aquí porque uh, las administraciones eh, han tomado conciencia de la importancia que tiene la accesibilidad pues para la movilidad. Miguel ha dicho algo que me encanta, una idea que dice, la gente que viene de fuera, si por ejemplo hubiera mm, carteles, eh, lo que son las señales y, y con pictogramas, pues que eso lo entiende cualquiera... ...y podría hasta desplazarse de un sitio a otro, sabiendo... ...es fantástico... Es decir, ...lo que ayuda o lo que facilita a una persona con movilidad reducida... ...le, le genera más facilidad al resto de, la, de las personas... ...y es muy importante, sobre todo porque además estamos en una sociedad envejecida... ...una de cada tres personas en 2050 va a tener más de 65 años. Eso asociado a eso hay unos problemas de movilidad. Por tanto, tenemos que diseñar, tenemos que proyectar sociedades amables, sostenibles y que sean accesibles para todos y para todas. Y es que nos va a tocar a todos. Entiendo que son importantes al final estas mesas redondas, estas charlas. Para poder debatir también entre profesionales y para tomar conciencia, efectivamente. Sí, son muy importantes, son uh, toma de conciencia, donde uh, los técnicos, los profesionales, uh, se dan cuenta también de aspectos que a lo mejor no habían caído. Miguel como experto en accesibilidad, uh, hace unos meses uh, realizó un trabajo muy interesante que era uh, una guía de vivienda accesible. Y él ha estado explicando y hablando de estas viviendas accesibles a sus compañeros eh, para. bueno pues porque cada uno es experto en determinadas cuestiones y a veces te da soluciones que. que hay gente que dice, ostras, qué buena solución. Lo decía él, cuando se está diseñando, es el momento adecuado para hacer las cosas mejor. Si ya hay alguien que es experto y que conoce esto, pues todo va a ser mucho más sencillo. O sea que sí. Eh, ...importante, eh, se ha avanzado mucho, la toma, se ha tomado conciencia... ...pero es verdad que queda muchísimo trabajo... ...en el momento que una persona con movilidad reducida... Eh, ...no pueda desplazarse de un punto a otro... ...para hacer lo que sea, eh, estaremos diciendo de que no se ha avanzado... ...o sea, se ha avanzado, pero no es suficiente... ...no es suficiente, tenemos que intentar que sean ciudades... ...que cualquier persona se pueda mover, como decía, yo siempre digo... Cuento una historia, digo, nos vamos a imaginar una calle que es eh, eh, una calle donde no es, no es nada accesible y en esa calle una persona con movilidad reducida eh, quiere ir a una tienda, pero resulta que se encuentra con escalones o ti, quiere ir a un banco y, y el cajero está muy alto o quiere ir a una administración en esa misma calle. Tienen muchísimas dificultades para, para hacer su, su, su día. Pero ahora no imaginamos esa calle absolutamente accesible. Esa persona no es una persona con discapacidad, es una persona con capacidad para hacer todo. Al final, la discapacidad la genera el entorno. Pues muchísimas gracias a los dos y os dejamos que entréis ya, que os están gracias. esperando. Gracias. 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 Alfredo, pues nosotros seguimos pendientes de todos esos avances. Ya nos lo decía Valentín, se ha avanzado mucho. Pero hasta que no se consiga que una persona con movilidad reducida no tenga ningún tipo de problema, pues tendremos que seguir trabajando en este aspecto. Pero además, saldrán ganando las personas con movilidad reducida, saldremos ganando todos, saldrá ganando la ciudad y todos los almerienses y todos los que nos visitan. Así es la cosa. Bueno, eh, hablando de almerienses, eh, ¿os habéis parado alguna vez a pensar en el vocabulario eh, autóctono nuestro, el vocabulario que utilizamos lo almeriense? Esas palabricas que no utiliza nadie o que tienen un sentido especial para nosotros. Eh, ¿Vosotros las utilizáis? Y la pregunta va más allá. ¿Con qué palabra o expresión, o mejor dicho, sin qué palabra o sin qué expresión almeriense no podríais... Eh, ...vivir en vuestro día a día... ...es lo que ha salido a preguntaros Mónica a la calle... ...vamos a verlo. ¿Sin qué palabra o expresión no podría vivir un almeriense? ¿Sin qué palabra o sí, expresión? ¿Cómo es? ¿Que no se puede vivir en, en Almería? Eh... ¿Cómo? ¿Que sin qué palabra o expresión no podría vivir un almeriense? <laughs> ¿Y yo qué sé? ¿Qué palabra o expresión? cómo es que no se puede vivir en almería cómo que sin qué palabra o expresión no podría vivir un almeriense y yo qué sé qué palabra o expresión chacho <laughs> No sé, ¿cómo dijo. Yo no sé... La dirección del mundo, aquí... Chacho, ¿cómo? <laughs> chacho fijo, seguro. como se suele decir la gente joven? <laughs> Saecio. Saecio. Ah. El socio lo digo mucho. ¿Para hablar Para hablar con tu amigo, para cualquier cosa. Abajo te cabré algo, socio, no sé qué. No, ya, ya, ya sé que va por ahí. Socio. <laughs> así hablan así, aquí. Uf. Responde Nacho. Pues, ¿Socio, no? Eh, chacho. Mm, socio. Lo que más, lo que más usan es un letilla. Qué cansado estoy, socio. En toda la frase. Uf, hace que pereza. Hablando con tu y vergüenza siempre, ¿no? yo qué sé. Ole. Si no, ole. Ah. O saca un 10, ole. <laughs> Tía, se me ha olvidado el libro. ¡Hostia! Ole, anda que sí. <laughs> reina. Eso no es muy merece pero sí. Si tú quieres llamarle reina. Llama a tu amiga. <laughs> muy cercana, lo que sea, pues siempre le decimos reina. Un romántico va por aquí, la gente. Un tercio. ¿Cómo? Tercio. Vámonos por una terraza. Sí, porque nos gustan mucho los bares al final, ¿no? A la gente de Almería nos gusta pasárnoslo bien y. Pues vámonos por una terraza. Si sí, vamos a con un tercio. Con más entusiasmo, con menos, pero vamos. Nina. Pues vámonos también. Hicimos a para porque la vamos de Almería. Qué bien, qué bien las expresiones almeriense, autóctonas nuestras, ¿no? Bueno, eh, que aún no hemos puesto la opinión del día, ya sabéis que en esta temporada hemos eh, creado una cartera de opinadores. Amigos nuestros que le hemos ofrecido la posibilidad de que semanalmente se dirijan a todos vosotros, pues contando aquello que quieren contar. No le hemos puesto ninguna norma, no le hemos dado ninguna directriz, solamente que... Digan y se expresen como quieran. En el caso de la opinión de hoy, corre a cargo de nuestra amiga y compañera María del Mar Alférez. Y hoy María del Mar nos propone un viaje por la Almería de Cine. Vamos a verla. ¿Sabéis? Almería es tierra de cine, así que hoy vengo a contar algunas series y películas que se han rodado en el Cabo de Gata en los últimos años. Empezamos por una de las más conocidas, La Casa de Papel, que rodó algunos de los capítulos de la tercera temporada en La Playa de la Salina del Cabo de Gata. La podéis ver en Netflix. Seguimos con Entre Tierra, una serie de A3Player que ahora mismo también se puede ver en Netflix y que también eligió como uno de los principales escenarios nuestro querido Cabo de Gata. Concretamente La Salina, la iglesia de Cabo de Gata e incluso las casas de los pescadores. Seguimos con Jaguar, un thriller también de Netflix protagonizado por Blanca Suárez, Oscar Casas y Adrián Lastra. Genovese, La Isleta del Moro y el Playazo de Rodalquilar son algunos de los lugares donde se grabó esta serie. Y vamos con otro éxito de Netflix, Sky Rojo, que para su tercera temporada eligieron escenarios como la Negra o las Salinas del Cabo de Gata. Y ahora nos pasamos a Amazon Prime para hablar de Romancero, un thriller protagonizado por Ricardo Gómez y Belén Cuesta. Aquí tampoco se han quedado atrás parajes como Mosul, Sierra La Milla, Elegido, Níjar, Taberna. Y terminamos con Amanece, una película que se estrenó en 2023 y que protagoniza Aura Garrido. ¿Qué dónde se grabó? Pues principalmente en lugares como el arrecife de la sirena, la salina o el desierto de Taberno. Así que nada, ya tenéis tarea para este fin de semana. Un beso. Gracias María, muchísimas gracias por. Eh, llevarnos de la mano por esos últimos rodajes eh, que están dando la posibilidad de seguir mostrando a Almería como tierra de cine, eh, si no en la gran pantalla, por lo menos en la, en la pequeña. Eh, vuelvo de nuevo con eh, Mónica, nos prometía eh, una visita al centro de la ciudad, una visita al Centro Cultural de la Fundación Unicaja, que ahí se va a hablar de improvisación y no es nada improvisado el hecho de que ella esté allí, eh, querida Mónica. Hola de nuevo Alfredo, pues sí, lo anticipábamos al inicio del programa, ya estamos aquí en el centro Fundación Unicaja en una nueva sesión de ese ciclo de Improbables. ¿Y qué tenemos hoy? Pues flamenco de la mano de Marina de Remedios. Muy buenas tardes Marina. Buenas tardes. Y música electrónica por parte de Raúl, Absolute Terror, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vosotros os acabáis de conocer y vais a fusionar vuestras artes para dar un espectáculo a todas las personas que se acerquen hoy hasta aquí. Sí, eso es. Bueno, nos conocimos ayer por WhatsApp, que nos escribimos para decir, hey, ¿qué tal? Que coincidimos mañana. Pero sí, no, no, hemos, no habíamos trabajado juntos antes y, y no, no nos conocíamos. ¿Cómo han sido esas primeras impresiones? Pues bien, en principio, bien. Ha sido fácil bueno, ponernos de acuerdo para todo esto. Y bueno, una experiencia nueva, eh, a vivirlo. ¿Qué os parece el fusionar el flamenco con la música electrónica? Mire, yo creo que el flamenco es una disciplina que ya a lo largo del tiempo ha sufrido mucho, muchas fusiones. Tampoco creo que esta sea nueva, ni que, ni creo que la estemos inventando nosotros aquí hoy. Así que bueno, eh, andar lo andado, pero a nuestro estilo. Marina decía que sí, has tenido ocasión en bueno, has tenido la oportunidad en otras ocasiones de bailar con música electrónica, pero no con él. Sí, sí, sí que en un par de ocasiones sí que he tenido la, la oportunidad de, de hacer improvisaciones así en directo, pero claro, siempre, eh, siempre, es, siempre es nuevo, ¿no? Depende mucho de la persona con la que, con la que te toque o con la que, con la que estés. Claro. tú pones la danza, tú la música, Raúl, cuéntanos, ¿qué has traído para esta tarde? Pues nada, eh, bueno, el portátil, que siempre es importante llevarlo. Y nada, un poco a modo de sintetizador, eh, un par de efectos, un sampler y poquita cosa, lo justo y necesario para, para ver qué se va haciendo. ¿Has preparado algo o nada? No? Algo hay preparado, algo he preparado. Al final preparado? traes lo que traes, suena como suena y más ya una guitarra, ya sabes cómo suena, pues esto exactamente igual, ya sabes cómo va a sonar, como lo toques, depende de ti. Vamos a ver si Marina se ha preparado ¿Sí? algo. <laughs> Bueno, yo me, me he preparado el cuerpo porque es lo que en mi instrumento básicamente eh, he traído mis zapatos. Eh, y bueno, en verdad es lo que dice un poco Raúl, tú puedes prepararte un poco en casa, mentalizarte, pero luego al final es, es un poco las decisiones que tomes en el, en el momento presente. ¿no? Entonces. ¿Y qué esperáis de, de esta tarde? Que sea un éxito. Vamos, rotundo. Eso seguro, ¿no? Que nos dé calorcito la gente. Seguro, seguro que sí. Bueno, contándonos un poquito en qué proyectos personales estáis ahora mismo involucrados cada uno. Pues yo ahora estoy trabajando en, bueno, lo que sería mi segundo disco. Eh, esta vez de forma independiente, sin sello, sin discográfica y sin nada. Eh, me embarco un poco a editarlo yo y encargarme de todo el proceso yo. Y nada, pues ya seguirán sabiendo noticias. ¿Cómo va a ser? ¿Un adelanto nos puedes dar? Eh, música totalmente ambiental eh, para escucharla tranquilo en tu casa, en tu coche, de camino a donde te apetezca, y para vivirla. Pues estaremos pendientes de ese disco. ¿Y en tu caso, Marina? Eh, bueno, yo trabajo en París, en Francia y, y aquí. En, en París eh, trabajo con varios coreógrafos y, y compañías y aquí en España tengo mi propia compañía junto con tres chicas más. Eh, la compañía se llama Mucha Muchacha y bueno, ahora comenzamos la, la gira, retomamos la gira y, y bueno, el trabajo con... Con ellas. ¿Cómo se lleva eso de estar yendo y viniendo entre París e España? Bueno, al final te acostumbras ¿no? y es, es normal, ¿no? en, también en nuestra vida, como estar de allí para acá, pero sí que es verdad que a veces es como un poco agotado, un poco bastante agotador de decir, me gustaría estar en el mismo sitio al menos dos semanas o tres. Bueno, hoy de momento estáis aquí en este centro fundación Unicaja. Ahora a las siete y media, Alfredo, se abren las puertas para que entre la gente a disfrutar de este espectáculo. Pero yo os voy a pedir si nos podéis pues dar un poquito de improvisación antes de que comience esto. Sí. Ok. Sí. De acuerdo. Bueno, pues cuando queráis empezamos, Alfredo. Nosotros nos despedimos. Me voy a venir para acá y así os quedáis viendo a Marina de Remedios, Absolut Terror, que son, como decíamos, los protagonistas de esta tarde y los que van a hacer vibrar a la gente y le van a sorprender con esa mezcla de flamenco, de música electrónica en este ciclo que se llama Improbables. Os dejamos con ellos. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos asistiendo al ensayo, a la previa de este espectáculo que vamos a poder ver esta tarde, esta tarde noche en el Centro Cultural de Onigaja. Estáis es a tiempo todavía de, de asistir. La verdad es que tiene una pinta tremenda, sobre todo si queréis ir a dejaros llevar, a relajaros, a, bueno pues a vivir eh, esta, esta experiencia. Bueno, gracias Mónica, voy contigo después de publicidad porque eh, la cosa va de la relajación, nos hemos relajado un poquito con este ambiente que han creado estos artistas y ahora vamos a hablar de yoga. Será después de publicidad, hasta ahora.